Nos separamos. Ella estaba en las células de combustible cuando corría el cobertizo. Seguidme. Intentarán envolverla a ella primero. Tenemos tiempo. ¿Cómo sabes tú eso? Kiss. En marcha. ¿Pero qué? ¡Tenemos compañía, chicos! Ya lo sabes. Vamos a la torre de comunicaciones. Casi me matan. Casi muero. La línea directa no funciona. Dios, me tiemblan las manos. Dios, me tiemblan las manos. Necesito tiempo para definir el cableado del sistema secundario. No necesitáis los hornos de la cantina, ¿verdad? ¡Contacto, contacto! ¡Cubrida red! ¡Ráfagas controladas y precisas!
¡Estoy detrás de ti! ¡Sigue! Todavía no hay señal de Bella o Rick. No nos detengamos, canijo. Soy la caña, ¿eh? He hackeado la torre de comunicaciones con estas manitas. ¿Estás bien? Sí, pero si vuelve a ocurrir, méteme una bala entre ceja y ceja. Es una orden. Espero que tú hagas lo mismo. Si llegara el momento, dispara. Nadie disparará a nadie. Vela, aquí abajo hay toneladas de instrumentos médicos de Wayne. Hallaremos el modo de extirpar. Estad atentos. Comprobad los sensores. ¡Acechador cerca! ¡Acechador!
recibido. Todo bien. Afirmativo. Sigo aquí. Un momento. Ioni, ¿qué demonios le ha pasado a mí? Dios mío, su sensor se mueve con esa cosa. ¿Todo el mundo tiene munición? Vamos tras él. Esperad, esperad. Si vamos todos a por él, podemos morir todos. Lo dirás de broma. Piensa lo que estás diciendo, Belle. Es muy arriesgado. Como oficial al mando, soy yo quien toma las decisiones. ¿Qué hay que decir? Fue él quien nos mandó a por ti. Rick, decide si vienes o no. Nosotros vamos a por él. No le abandonaremos. Llévanos ante un consejo de guerra. Vamos, muchachos. Si morimos, será por ti. ¡Atentos! ¡Preparad armas! Maldita sea. Deberíamos habernos quedado en el hangar. Puedes volver allí si quieres, Rick. Y con cuidado. No gastéis balas y vigilad el fuego, amigo. ¡Mantened los ojos abiertos! ¡Recibido! ¡Todos fuera del conducto! Que yo te diga. ¿Entendido? ¡Las balas no le hacen nada! ¡Corred! No sirve. Veamos qué pasa. Está... De ser por ti, lo hubiéramos dejado tirado. Belle, ¿qué es lo que dices? Discutimos. Intentó tirar de rango y darte por muerto. A ver, calmémonos. Estaba asustada. Solo soy piloto, pero como teniente debía tomar una decisión. No abandonamos a ningún marine. Eso importa más que el rango. ¿Podemos dejar esto para luego? Bella, no podemos arriesgar la vida de varios marines para salvar a uno. Sé por lo que estás pasando. Pero cuesta confiar en alguien que va a morir dentro de unas horas. ¿Pero qué coño dices? ¿Sabes qué?
Esta bala me la estaba reservando para mí. Tranquila, tranquilízate, vamos. Baja el arma. Tranquila, Bella, baja el arma. Acabas de apuntar con un arma a un superior. Tus órdenes eran que te metiera una bala en la cabeza. Llegado ya basta. Volvamos a operaciones, ¿de acuerdo? Dítase. Sulaco, aquí 3-3. Hemos recuperado a unos marines tras activar la torre de comunicaciones. Volvemos hacia nuestra posición. No podemos más. Estas son unas circunstancias realmente excepcionales para todos. He perdido a 300 marines. Así que creedme si os digo que lamento todo esto. Reed, Bella, enterrad el hacha de guerra y prosigamos. Pido permiso. Cállate. Tomaste la decisión correcta y lo sabes. La conversación ha terminado. Vosotros dos, venid aquí. A ver, este par de cretinos quieren que autorice una incursión suicida en las instalaciones de Weiyu con el fin de intentar sacarte esa cosa del pecho. Demasiados marines han desaparecido. Quedamos muy pocos. Señor, si pudiera explicarle... Pienso autorizarla, con una condición. Señor. Hay una lista de todo el personal en esas instalaciones. Conseguidla. Tenéis mi permiso para iros. Sí, señor. Gracias, señor. En Hadley's Hope hay una base de todoterrenos. Llevaos uno y aseguraos de volver con vida. Todos. Pido permiso para acompañarlo, señor. Denegado. Quiero ir. Y yo quiero que mi piloto siga con vida para sacar a 100 marines de este planeta. No tenemos más que hablar. No tienes que probar nada. Saca a todo el mundo de aquí para que podamos acabar con Weiyu. Solo mantente con vida.